tocamos el tema porque familiares de un joven que fue ultimado a tiros en su residencia el pasado domingo en el sector de Honduras del municipio de Samaná reclaman justicia, ya que supuestamente su asesino se encuentra en los alrededores del lugar sin que las autoridades policiales hayan hecho algo para apresarlo. Federico Rután nos amplía. Dos testigos que presenciaron el momento donde uno de los antisociales, que fue identificado por ellos como Haroldi, este que presuntamente se presentó en compañía de otros más, quien fue que realizó los disparos que dejaron sin vida a Daniel Capoy de Peña, alias Pepe, dieron sus declaraciones ocultando su identidad debido que se trata del dueño de un punto de droga que opera en el barrio El Cuerno de dicho municipio. Yo le puedo decir, yo estaba en mi negocio y el compañero estaba sentado en la banca al lado de su casa y subieron dos jipetas, subió una jipeta y atrás subieron los motores. Y ahí mismo le cayeron, le entraron a tiro una vez. Cuando yo salí, él me dice, menos le ayúdame. Pero yo no le puse atención a él, yo le puse atención a los tipos que venían pan de él. Eran dos tipos, alto, uno medio altico, color indio, tenía un poloche negro. El Capoy, padre de la víctima, llegó ante el Ministerio Público de dicha ciudad para exigir justicia, ya que su hijo lo quieren involucrar con la venta de droga y cuando ocurrió el hecho, según cuenta CDN, él se encontraba en su casa. Vine a poner la denuncia a la Policía Nacional, a la Fiscalía, para que tomen en cuenta que un narcotraficante mató a mi hijo, estaba frente a mi casa y lo llamaron y cuando él salió, ahí le entraron a balazos y a tiros. Pensando que él vendía droga y ya no vendía droga. Los familiares de la víctima además expresaron temor por sus vidas y aseguran han sido amenazados de muerte por dar seguimiento a este caso, ya que a pesar de los hechos, el asesino circula como si nada en una jipeta marca Cherokee de color negra y pasa siempre por donde se encuentra el destacamento de la Policía Nacional. Federico Hurtán, CDN.